presència. Per nosaltres és tot un honor, la veritat, tenir avui i poder presentar doncs, representants del Museu del Jade de Costa Rica que han participat dintre d'un projecte, creiem, de molta envergadura, molt important, amb un intercanvi d'exposicions. Demà inaugurarem aquesta exposició, Xamans i Esperits. Avui iniciem una mica aquest projecte a Catalunya. De fet, el projecte va començar a Costa Rica fa unes setmanes amb una altra exposició fruit d'aquest intercanvi sobre castells medievals a Catalunya. Per tant, estem molt, molt contents de que vosaltres estigueu aquí compartint amb nosaltres, de que aquestes persones conservadors del Museu del Jade comparteixin amb nosaltres aquesta experiència i, per tant, bueno, un plaer per tothom. No? Avui, normalment, si alguna vegada heu vingut al museu, donaria la benvinguda al director del museu, Josep Manuel Rueda. Avui no pot estar aquí amb nosaltres, ha tingut un problema familiar greu que l'ha impedit estar amb nosaltres i, per tant, m'ha tocat una mica compartir amb vosaltres i presentar aquesta conferència. Avui ens acompanyen Virginia Novoa, que és la comissària de l'exposició, que és la que participarà d'aquesta conferència sobre xamans i esperits. Amb ella, ara em comentava que sobretot la disculpi perquè té un problema d'afonia amb el viatge, el vol, i parlarà més aviat fluixet. Jo crec que ho sentirem perfectament, està microfonat i no tindrà problema. Li demanarem que no es forci gaire. Demà tindrà un altre dia complicat amb la inauguració i, per tant, bueno, una mica de comprensió amb aquest tema de la veu. També ens acompanya a la conferència Sergio García. Ell és arqueòleg també del Museu del Jade de Costa Rica. S'ocupa de la conservació de les col·leccions del museu i em comentava que era especialista en ceràmica i també un plaer de tenir-lo aquí amb nosaltres. També ens acompanya la Liz, que és museògrafa del museu, ha col·laborat aquests dies amb el muntatge, tots ells han col·laborat, cadascú amb la seva especialitat, però ella dintre de la part museogràfica, i especialment agrair la directora del Museu del Jade de Costa Rica, Laura Rodríguez, que ha participat molt, molt intensament dintre de tot el projecte des de Costa Rica, des d'aquí. Estem molt contents que estigueu aquí tots. Reitero que és per nosaltres un plaer enorme poder-vos tenir aquí i molt, molt orgullosos de que aquest projecte complex, difícil, podeu entendre que traslladar col·leccions des de Centroamèrica fins aquí i d'aquí fins a Centroamèrica no és un tema senzill, són col·leccions molt valuoses, molt importants i per tant el museu reitera el seu plaer doncs, i orgull perquè s'hagi pogut desenvolupar aquest projecte conjunt. I res més, reitero l'agraïment perquè estigueu aquí, us convido demà a la inauguració, si podeu venir, a les 7 de la tarda. Les inauguracions, si ja ens coneixeu, sabeu que no són inauguracions convencionals, sempre tenen un toc d'innovació, aquesta no serà menys, i per tant us convido a tots a participar demà de la inauguració. I sense més preàmbuls, deixo als protagonistes de la conferència. Moltes gràcies. No había firmamento. Entonces, Sibú, quien es un ser supremo, hizo el firmamento. Él trajo un canasto lleno de semillas de maíz. No había tierra. Entonces, él guardó una semilla y se fue a buscar tierra. Halló un murciélago colgado de una roca dura y vio un poquito de tierra. ¿Qué come usted? El murciélago dijo: yo como frutas y de mis heces sale tierra. Sibú envió a una mujer que era mar
para que le dijera trueno que partiera la roca para que la gente haga tierra. Varias veces volvió al mar, pero sin resultado. Sin embargo, Trueno accedió y le dio su bastón de cacique, advirtiéndole que no le dejase solo, pero Mar no hizo caso y lo dejó solo. Y cuando regresó al lugar, había desaparecido. Mientras lo buscaba una serpiente, mordió a Mar y ella murió. Sibú puso una rana sobre el fardo funerario, entonces a la rana le dio hambre y fue tras el insecto. Y Mar se transformó en árbol, el árbol creció y traspasó la bóveda celeste, la cual incomodó a Sibú. Él envió a una persona que tenía herramientas para que lo derribara. Entonces le dijo al venado que corriera e hiciera un trillo para que pudiera caer. Por eso es que el venado corre velozmente. Cuando el árbol estaba en el firmamento, todos los pájaros habían hecho sus nidos. Al volver a ser mar, los nidos de la lora y de la lapa se convirtieron en tortugas y cangrejos. El maíz brotó en forma humana, que fueron los cabécares y bribris, y no había nada que comer. Por eso él dijo que traería y sembraría ayotes, yuca, tiquisque, plátanos y aguacates. Trajo ayotes y de ellos salieron tepescuintres, del tiquisque saínos, de la yuca peces, del ñame dantas. Cuando el mundo estaba listo, se trajo a una mujer de debajo de la tierra con cada uno de los vegetales y cortó un pedazo para dárselo a los hombres. El origen del mundo, mito cabécar, adaptado por Doris Stone, 1968. Buenas noches. Bueno, es un placer para nosotros estar acá. En este momento queríamos entrar en la escena con algo que es mitológico de las sociedades de Costa Rica. Mi compañero Sergio me va a apoyar en la parte de la presentación y yo voy a ir poniendo un poco de el tema. Muy buenas noches. En el tema de la ocupación humana del paisaje, hay que entender que Costa Rica es un país muy diverso en flora y fauna. Más o menos se ha registrado como el 6% de la biodiversidad del mundo. Entonces, la riqueza de flora y fauna, nosotros la vamos a poder encontrar inmersa en todas las culturas que habitaron Costa Rica. En el tema de dónde estamos ubicados, arqueológicamente se ha visto como una región intermedia entre Mesoamérica y la parte suramericana. Pero nosotros se han hecho estudios de ADN, lingüísticos y sobre otros temas culturales y arqueológicos, y se ha planteado la propuesta de una región Chibcha. Esto quiere decir que a lo largo de toda esta región que está verde, de color verde, hay una similitud, no solo, como les decía, arqueológica, sino también lingüística, de ADN y otros aspectos que se hicieron en el estudio. En el caso de las áreas o regiones arqueológicas que tenemos definidas, hay que ver a Costa Rica como sin fronteras, ¿verdad? El límite fronterizo que tenemos actualmente para el tema arqueológico no aplica. Para la región norte o de Guanacaste se conoce como la Gran Nicoya y la subregión que pertenece a Costa Rica se conoce como subregión Guanacaste. La de color beige, que está en el centro, es la región central, pero se divide en varias partes. La que está en la costa pacífica, en la costa caribe y en las tierras del norte. Esto porque, bueno, algunos arqueólogos han visto algunas diferencias a través del tiempo que se podrían marcar para la región.
Y la que está pintada de verde sería la región Gran Chiriquí, y la que pertenece a Costa Rica sería la subregión Diquís, que es donde vamos a encontrar todas estas representaciones con esferas y sitios que actualmente fueron declarados como Patrimonio de la Humanidad. En el tema del jade, las dos regiones que vamos a encontrar mayor abundancia de piezas de jade, contextos y todo esto, es la región de la Gran Nicoya, la de Guanacaste, y la región central, de Pacífico Central y región del Caribe. Pasemos ahora, seguimos, ahondamos en cada región. En el tema de la exhibición que traemos, que tenemos en la sala temporal, traemos 188 piezas arqueológicas, entre ellas arcilla, piedra, jade, oro y concha. Y hay dos ejes temáticos que enlazan la exhibición, que uno sería por los procesos sociales, creencias como esto del chamanismo y otros aspectos sociales, y la parte tecnológica de cómo se fueron haciendo las piezas que están en la exhibición. En el tema de la cronología… Tal vez un momento. También tenemos una parte que es la Costa Rica actual, que es también un eje importante. Saber cómo es Costa Rica actualmente, lo van a poder ver en la exposición. En la línea cronológica, el fechamiento más antiguo que tenemos arqueológico es de 12.000 años antes de Cristo. Estaríamos hablando de estos cazadores-recolectores que se movilizan por todo el territorio, siguiendo más o menos las manadas o ciertas épocas del año. Pero la que nos va a interesar para la exhibición es donde está esta pieza de jade, que más o menos es el 500 antes de Cristo, donde hay esta propuesta de aldeos igualitarios, donde la diferenciación social todavía no es tan marcada, donde las propiedades tal vez son conjuntas, y el jade pareciera ser uno de los elementos que rompe con esta estructura igualitaria y va a crear la diferenciación social. Estas piezas, por el estatus y todo el aspecto de poder que se enlaza con el uso del jade, va a provocar que las sociedades posteriores vayan siendo más marcada la diferenciación social. Uno de los contextos más claros que vemos esto es uno de Tibás, de San José, donde se encontró un contexto funerario de un joven de aproximadamente 15 años y ya tenía todo un ajuar funerario de lujo, ¿verdad? Con jades como de este tamaño, algunos parecían ser con estilo olmecas, o sea, era un joven que ya nació con poder y el jade era ese marcador que le estaba dando el estatus. Algo importante es, ¿por qué hablamos del contexto en que estamos desarrollando la exposición? Es el escenario, y en el escenario, si no comprendemos la naturaleza, si no comprendemos dónde estamos, no vamos a comprender la parte ideológica. Entonces, yo creo que es importante introducirlos a ustedes en esta parte. Okay, entonces, sobre la Gran Nicoya, los bosques principalmente son de estación seca, las poblaciones se asentaron principalmente en los periodos tempranos cerca del río Tempisque y posteriormente ocuparon las costas, y hay una gran cordillera volcánica que divide la región, las tierras bajas del Pacífico con el Valle Central, la región central de Costa Rica. Uno de los aspectos más importantes para esta región es la policromía, y todo este tipo de representaciones que en algunos autores hablan de motivos mesoamericanos similares a estas regiones
del centro de Honduras y más hacia el norte. En el caso del jade, tenemos estas representaciones de aves con forma de hacha en la parte inferior, perdón, y varios motivos policromos con animales. ¿Por qué hay representaciones mesoamericanas en la parte norte de Costa Rica? 800 después de Cristo hay grupos migrantes que por presiones políticas en el sur de México, ellos lograron migrar hacia esa costa de Costa Rica trayendo su iconografía. Entonces es importante comprender que ya hay una parte de sincretismo tal vez entre la ideología nuestra y la ideología mesoamericana en ese momento. Pero antes está la gente de sustrato de habla chipcha. La región central presenta ambientes costeros como el del Pacífico Central y la parte del Caribe, pero la del Caribe tiene esta particularidad de estos ríos de tipo de aluviales o de abanicos que contienen bastantes rocas grandes y son bastantes amplios. El tipo de bosque de selva tropicales, también hay un sector de bosque lluvioso. Se destacan las figuras humanas y metates como uno de los principales trabajos en piedra. En el caso de la cerámica, en los periodos más tempranos presentan esta bicromía o tricromía con esta textura que algunos le hablan como agamuzado, es la arcilla pero sin pintar. La figura humana es muy importante para esta región y se representa de todos los tamaños y en varias formas, algunas parecieran ser rituales, otras de sacrificio y otro tipo de figuras. Sí, en las figuras del Caribe Central, algo importante es que hay mucha representación de personajes en estado de meditación. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Aparece mucho el motivo de animales en el pasillaje de estas bicromías, pero esas esculturas en una posición bastante ceremonial es muy particular para esa zona. En el tema del jade, también se trabaja la forma del hacha y se ha visto que algunos de los trabajos más importantes o modificaciones más importantes es la perforación y el desgaste en la parte interior de jades, que después lo vamos a ver. En la región Gran Chiriquí o el sur del país, son valles aluviales, tienen manglar, hay toda esta costa pacífica, el bosque tropical húmedo, también tiene las montañas más altas de Costa Rica y se habla de unos periodos con interacción o un poco más de interacción con la zona sur del Istmo y de Sudamérica. Y la presencia de la metalurgia en el oro, en los periodos posteriores al 800 después de Cristo. En el tema de las esferas, son sitios declarados como Patrimonio de la Humanidad, pero también encontramos este tipo de vasijas trípodes con forma de animales y personas, y las espigas, es un trabajo no tan tridimensional, sino también un poco más bidimensional de la figura humana. Sí, tal vez pueden notar la posición de las manos de la escultura de espiga. Se llama espiga porque termina en un triángulo y es colocada como un elemento marcador en áreas públicas o ceremoniales o de enterramiento. Entonces, tal vez observen la posición de las manos. Ya hay elementos que nos guían a algo más de ceremonia y marcador. También se han visto con rostros de jaguar o prisioneros amarrados. O cabezas. En el tema del chamanismo. Como veníamos hablando, Costa Rica es un país que tiene gran diversidad, no solo ecosistemas, sino que también cultural a través del tiempo y a través de cada región. Cada región tiene su particularidad
y hablamos de esta interacción con el ecosistema, que es lo que le va a permitir el desarrollo o de ciertas creencias y mitos particulares en estas mismas regiones. No sé si usted quiere mencionar eso. Sí, el tema del chamanismo, hay chamanismo, prácticas de chamanismo actualmente a nivel del mundo, se practica el chamanismo. Es una forma de creencia, una filosofía. No se puede hablar de religión, es algo mágico más que religioso. Es una filosofía de creer, de dar un alma o una activar algo que es no tiene alma. Entonces, el chamanismo es la espiritualidad que se le da a las cosas, a los elementos que rodean. Por eso era tan importante entender el paisaje en que estas sociedades se desarrollan, porque mucho de estos mitos o de estas creencias era la forma de interpretar lo sobrenatural, lo mismo que los fenómenos sobrenaturales los interpretan ahora los científicos. Ellos necesitaban interpretar algunos elementos o esos fenómenos de la naturaleza. Entonces, eso es la particularidad del animismo. El animismo como tal, llámese chamanismo, es practicado entonces en muchas partes. En Asia, por ejemplo, hay chamanes todavía que son consultados. Nosotros vamos a verlo en la exposición, con más que nada con los implementos, porque ya entrar en el tema del chamanismo, les recomiendo leer, por ejemplo, a Mircea Eliade. Es un autor que ha escrito sobre chamanismo del mundo, de todo el mundo, si están interesados en referencias en tal sentido, pueden consultarlo. Sí, en este tema a veces es complicado hablar de chamanismo en relación a la arqueología, porque estamos hablando de tal vez 500 años antes de Cristo, ¿verdad? Entonces, las analogías con las poblaciones que nosotros tenemos en Costa Rica y con los datos arqueológicos que se han encontrado en contextos y todo esto, es lo que a uno le permite hablar un poco de ciertas prácticas similares, como el uso del humo para ahumar piezas, porque eso se encuentra, las representaciones tal vez de personas fumando o haciendo algún ritual con alguna vasija o este tipo de cosas, se han podido relacionar. También la transformación, es muy claro verlo, la figura humana con máscaras o con rostros ya transformados, y también animales con aspectos humanos, con orejeras, algunas a veces tienen hasta pestañas. O sea, hay una gran diversidad de representaciones y de prácticas actuales que nos han logrado hablar de esta continuidad, de esta ideología que es también bastante fuerte de cambiar. Una de las cosas más difíciles de cambiar en las poblaciones es las creencias. Entonces, en el caso de Costa Rica, el tema arqueológico ha sido difícil relacionarlo, pero en esta exhibición ustedes lo van a poder ver un poco más claro. Sí, en el chamanismo existe lo terrenal, existe el supramundo, existe el inframundo. Entonces, para conocer elementos, como hablar del psicopompo, el psicopompo es el que lleva las almas al más allá. Existe un espacio poblado con espíritus protectores. Entonces, esa relación animista de darle un sentido, de asignar un espíritu protector a la persona cuando nace, pero ¿a partir de qué? De la observación de su entorno natural. No es lo mismo asignar, por ejemplo, no sé, una hoja, no, es algo que se teme, por ejemplo, jaguar, algo que se teme, la serpiente, algo que también es bueno o es malo. Entonces hay hay que entrar como en un mundo diferente a lo que vemos occidentalmente para entender la relación animista. El fuego, hay un fuego sagrado, el humo es transformador, el fuego, la parte de purificación está en incensarios,
está en la parte ritual, siempre hay un fuego y entonces hay una transformación. El uso de plumas o de aves para esta relación de aves que llevan a este supramundo, las almas y todo esto también es muy visto. Y bueno, en esta ilustración se ve la pintura corporal que fue tomada de una pieza de la exhibición donde tiene las manchas del jaguar y del otro lado las del cocodrilo. Vamos a pedirle a alguien del público que nos pueda acompañar aquí, por favor. ¿Alguien un que voluntario? Quiera participar. Venga, por favor. Okay. En este video lo que se muestran es una animación de varios petroglifos que se han encontrado en Costa Rica en varias regiones, pero se ve siempre la representación de aves, de animales, de personas como este tipo, estas máscaras, el cocodrilo, el tiburón, y aquí al puro inicio había un como un chamán con un penacho y todo este tipo de cosas. Entonces la compañera Vicky va a hacer más o menos una recreación del tipo de ritual que se realiza actualmente en población indígena. En las comunidades indígenas actuales hay una persona que se llama el agua, es una persona que cura, es una persona que tiene muchos conocimientos, es la persona que con un fuego sagrado, las madres a veces llevan a los niños y él sopla humo y golpea a la persona para que esa persona pueda aumentar los espíritus de la enfermedad y del mal y pueda purificarse para que crezca fuerte el niño, si es un niño, para que la persona se salga. Y también, en este caso, también usan plumas, con el bastón de mando golpean a la persona y con el humo, siempre con el tabaco, soplan a la persona. Es parte de la creencia de ellos de que esa persona tiene ese poder de que se pueda ver la curación de esa parte espiritual. Entonces, con una pluma de guacamaya, la guacamaya está relacionada con la luz, con el sol, que es una de las aves que está mucho en muchas representaciones de nuestros objetos. Entonces, la persona es purificada y con eso la gente cree, y en realidad el creer es sanar. Y es una relación entre esa persona que sabe curar, como el agua. El agua sigue siendo entonces el chamán de las comunidades indígenas. Todavía se practica ese tipo de creencia, ¿verdad? Entonces es importante para nosotros. Bueno, ya usted fue purificado. Gracias. Okay. Los líderes espirituales, este tema a lo que hace referencia es a la gran diversidad de representaciones de personajes. En posiciones rituales, con las manos en ciertas, sosteniendo algunas cosas. A veces vemos, hay una que parece tener dos tubos de jade que están en exhibición también. Hay otros que tienen vasijas, transformaciones en el rostro. Todo esto habla de la importancia que tuvo estas personas, ¿verdad? Y cómo a través del jade o de este tipo de piezas de estatus, de poder, se mantuvieron para transmitir este concepto y este poder para curar enfermedades o toda esta cuestión de rituales. Tal vez ponemos la chamana. ¿Quién es el chamán? ¿O cómo es elegido el chamán? ¿Por qué se elige? ¿Por qué surge el liderazgo de una persona
No es cualquier persona que puede ser el líder espiritual o chamán. Es una persona elegida primero por su pueblo, por su comunidad. Es una persona que tiene ciertas características que pueden distinguirse dentro de la comunidad. Las personas son elegidas porque también son iniciados por la gente antigua. Surgen de estas poblaciones mitológicas que se han creado y esas personas inician a otros al chamanismo. ¿Cómo se inician? Ellos se aíslan de su población, se ponen ya sea en un refugio, en una choza, ya sea en una cueva y se aíslan, ayunan, hacen cantos sagrados que solo ellos conocen. Cuando están haciendo esas purificaciones, ellos susurran cantos que nadie sabe lo que significan, son cantos sagrados. La comunidad cree en ellos y los consulta. Para ellos es importante entender esa figura que es la mediadora entre el pueblo y el mundo espiritual. Si no la tienen, para ellos es como estar perdidos. Entonces, el creer en el chamanismo es tener a ese personaje que realmente está evocando. Y cómo entran en esa escena es mediante sus cantos sagrados y con implementos de uso chamánico. En el caso, bueno, esta pieza está en exhibición, de altura tiene como unos 60 centímetros, un poco más, es de cerámica, más o menos se fecha del 500 después de Cristo, del 300 al 500 después de Cristo, y una de las particularidades es esta saturación de pintura corporal con motivos de manchas de jaguar en una de las piernas, con la textura de la piel del lagarto en la otra pierna, y en la parte superior, perdón, se invierten esos diseños, hay un cambio de la cintura hacia arriba. Esto habla tal vez de la relación de la transformación, del cambio. Tiene pintura facial y orejeras, y algo que tal vez se puede ver, pero no se nota a primera vista, es la posición de las manos. Esta posición de las manos en la cintura es una posición de mando, y eso se ve en otras representaciones como este tipo, que no está bien claro si es hombre o mujer, pero a mí me gustaría pensar que es mujer. Él tiene dos cabezas humanas en las manos, en los pies tiene aves y en la parte de arriba tiene dos lagartos. Entonces, y tiene un cinturón, que esto es muy especial. Esos cinturones en algunos casos se ven representados en figuras masculinas que llevan cabezas trofeos y hachas, parecieran ser utilizados durante la guerra. Entonces, la representación continua, repetitiva, en materiales tan valiosos y tan invertido el trabajo en este tipo de representaciones de personas con estatus, con poder, nos habla de todo este enlace de la ritualidad con la parte política y la importancia que tuvo. Tal vez en la parte de transformación, el chamán tiene el poder de transformarse en cualquier animal. Es un hombre o una mujer en el día y puede transformarse en jaguar en la noche, puede transformarse en ave, tiene esa capacidad de acuerdo a la creencia animista. ¿Qué es lo que lo hace importante? Entonces es que él sí puede entrar al mundo de los espíritus protectores. Eso es lo que le da el poder de hacer eso. También hay una gran diversidad de piezas en diferentes materiales, pero en este caso es este de cerámica, donde posiblemente fueron utilizados para rituales. En la parte de arriba es una vasija que está bastante quemada por el uso como incensario. Tiene dos felinos de dos cabezas, que habla un poco de la dualidad capacidad de tener dos aspectos, ¿verdad? Uno espiritual y otro físico, o también se habla de la vida a la muerte, el día a la noche. Hay una gran dualidad que se representa y que se mantiene en estas creencias, y también es un sonajero bastante grande, es una pieza como de este tamaño, que si uno la mueve va a sonar, va a emitir un sonido. También hay representaciones, esta es una vasija, posiblemente para contener algún alimento, pero el personaje que está aquí es un,
hombre murciélago y que se le mueve la cabeza. Es un pivote que puede generar este movimiento, girar completamente, subir y bajar la cabeza. Entonces, a la hora de estar haciendo alguna actividad con la pieza, va a tener vida esta figura, ¿verdad? Se va a poder mover libremente. Y es una de estas asociaciones del murciélago con la persona. También hay una gran representación de cabezas trofeo, o este concepto de cabeza trofeo, no solo en jade, como vemos aquí, representando como un collar de cabezas. En la exhibición también vamos a ver cuentas pequeñitas de cabezas unidas en un collar. Hay este tipo de piezas de piedra, donde se ve únicamente la cabeza, pareciera en algunos casos con gestos, en cerámica se ve un poco mejor con gestos de varios días de descomposición del cuerpo, ¿verdad? Porque se comienzan a exponer los dientes, los ojos se sobresalen. En el caso de la piedra, bueno, ustedes ven este aspecto un poco como decaído. Pero en contextos arqueológicos en Guanacaste se ha visto cuerpos depositados con 16 cabezas alrededor, con marcas de descarnamiento, con bueno, todo un ritual para depositar estas cabezas en los contextos funerarios. Sí, el culto de la cabeza trofeo se ha manejado a nivel de toda América, pero en Costa Rica es muy recurrente encontrar guerreros portando cabezas y el hacha. Entonces, se habla de, tal vez, no la guerra solo territorial, sino esa guerra también entre los chamanes más fuertes. Entonces, hay una cuestión que lo vamos a ver muy recurrente en escultura. No se tenía documentado la cabeza trofeo ya en enterramientos. Hasta el 2012 que se documentó, tuvimos una exposición temporal sobre eso. El descarnamiento, se ve el descarnamiento en las cabezas. Entonces, ya se da esa parte de culto a la cabeza trofeo. Sí, y no solo la cabeza, también se utilizan huesos largos para hacer peinetas, o la maxilar y mandíbula se utilizan como adorno en los hombros o en la parte frontal de la cabeza, como posiblemente parte de un penacho. Entonces, el uso del cuerpo, o los restos del cuerpo de este sacrificado o de esta persona, se utilizaban un montón de aspectos de la vida cotidiana o ritual de estas poblaciones. En el caso de los atuendos ceremoniales, esta pieza representa muy bien el uso del jade y de la transformación, y otra vez las manos a la cintura demostrando poder. Si ustedes ven muy bien, tiene un tubo central horizontal largo y luego un montón de hachas o cuentas que caen hacia abajo, y el rostro es de lagarto con un penacho en la parte superior. Entonces, todos estos atuendos posiblemente, si lo viéramos ahora, también tendría pintura corporal y un montón de otras cosas que tal vez en piedra no se representó tan claramente, pero el pintarse, el hacer todo este teatro ritual para mostrar esa capacidad de comunicarse con el inframundo, todo eso era muy importante. Sí, los animales tienen un significado. Por ejemplo, el lagarto es el que llevan al puente del más allá. La muerte puede ser entonces la transformación del chamán, y cada pieza va a tener un elemento icónico del chamanismo. Cada pieza que esté ahí va a estar contándonos una historia del chamanismo, porque así es como se va a estar viendo. Vamos a dejarles a ustedes en custodia una colección que está contando su propia historia. Entonces, cuando ustedes la vean, ellos van a estar contando su propia historia con elementos de íconos y simbolismo del chamanismo. Esta es una de ellas, está representando a un hombre con una máscara haciendo esa parte de la transformación chamánica. Bueno, en el caso de otros artefactos o piezas utilizadas para los ritos y sacrificios, está esta pieza que es un inhalador doble. Entonces se coloca directamente en la nariz y se aspira.
Algunos han hablado de que si son pipas o que si son otro tipo, debería de verse el uso de quemador, ¿verdad? El hollín que quedaría a la hora de quemar, pero en estas piezas no se ha observado eso, entonces siempre se habla de inhaladores. Pero también hay otros tipos de piezas como sonajeros, agujas, hay unos jades que parece ser punzones con la parte del frente bastante filosa. Entonces, ritualmente el uso del sacrificio era posiblemente algo común. Sí, se habla también del autosacrificio, no es que mueren, sino que hay perforaciones para sangrar, por ejemplo, como una forma. Para la parte de ciclos agrícolas, los rituales se hacían por iniciaciones, surgen eso. Entonces, ahí hay una participación del chamán también en todas esas iniciaciones o rituales. En esta parte de lo que estábamos viendo de los implementos, por ejemplo, el uso de rapé o de tabaco, algún tipo de inhalación, hay pipas e inhaladores nasales. También para entrar en el éxtasis se usan alucinógenos. El chamán es el único, no es como usar droga frecuentemente, sino que es el único que entra en un estado de éxtasis para estar en esa mediación. A nivel de toda América está documentado que el chamán es el que entra en ese estado, con los cantos sagrados, con alucinógenos, con sus implementos de música, entonces entra en esa parte de éxtasis. Okay. También es evidente el uso de la pintura corporal y textiles. En la parte superior se ve el entrelazado de los textiles, el uso de orejeras o expansores, aquí cómo es que le dicen, dilatadores, y estos sellos para la pintura corporal de forma más temporal, no como el tatuaje, sino para algún momento en particular y luego ya poderse limpiar o lavar. Bueno, también hay una gran diversidad de representaciones o transformaciones. En este caso es un jade que le sobresale algo de la boca, pareciera ser la lengua, en otros casos parece ser una mazorca. Hay una gran diversidad y también, si pueden notar lo de la nariz, es una nariz como de murciélago, ¿verdad? Que es como en forma triangular y plana. También hay un tema sobre los ritos de fertilidad o la sexualidad, el rol de género, también es muy importante que hablar no solo de que la mujer era para tener hijos, sino también que tenía acceso al poder, no solo como chamana, sino también como líder política. Pero en este tema de la fertilidad, el miembro masculino o las mujeres embarazadas son en su mayoría contenedores, que posiblemente a la hora de contener algún grano y distribuirlo en el campo se fertiliza, o si fuera agua, o todos estos rituales de fertilidad se asocia el pene erecto o los pechos de la mujer o la mujer embarazada. Un tema que en Costa Rica es importante, que es el del murciélago, se comparte con el Caribe bueno, en la parte de Panamá, Colombia, Venezuela y todas las Antillas Mayores del Caribe. Es este tema del murciélago o de la figura alada es compartido, pero en Costa Rica creo que es el único que tienen representación en jade. Los otros son otro tipo de rocas o otros materiales, pero el jade solo se ha visto en Costa Rica, sí, este tipo de figura. En el caso de esos colgantes se le dice alados porque las alas extendidas son otro animal, digamos, puede ser peces, cocodrilo, pueden ser cocodrilos, tiburones, van a haber algunos ahí en la exposición. Lo importante es que en Costa Rica sobresale del jade, digamos, de la parte de Venezuela y Colombia, Ecuador, que hay representaciones de placas aladas muy estilizadas, sobresale el hecho de que aparece el animal representado en la parte central. Se ve muy claramente el murciélago
representado, y no solo en placas aladas, sino en otros elementos. Ya vimos lo del mito que leyó Liz, cómo el murciélago es tan importante como la formación, la creación de la tierra. Okay, el tema 3 es sobre la tecnología que vamos a abordar, principalmente el cómo se hicieron estas piezas de jade. Recordar que va del 500 antes de Cristo al 800 después de Cristo, y esto es una de las piezas logo del museo. Es un zopilote de dos cabezas y se trabaja en forma de bulto. Se ha trabajado en todas las áreas de la pieza y tiene esta perforación interna que ahora la vamos a ver. Principalmente hay un intercambio muy fuerte con el área mesoamericana. Principalmente los olmecas lo trabajaron más o menos 1200 antes de Cristo, después los mayas cerca del 900 antes de Cristo, y en Costa Rica el contexto que tenemos más antiguo es el de 500 antes de Cristo, pero se habla que podría ser también un poco más hacia atrás. Obviamente la región donde se encuentra las fuentes de jade, que es en el Valle de Motagua, de Honduras, entre Honduras y Guatemala, es donde se extrajeron estos bloques para producir este tipo de piezas, y en ciertas épocas fueron controladas por las poblaciones mayas, entonces tuvo que haber una interacción, un comercio entre ambas regiones, algo que en Costa Rica les interesara bastante, que llevaran hacia allá, y este material de jade que lo lograran traer para acá. Todavía no se tiene claro qué en particular se pudo haber estado comercializando, pero es mucho tiempo y es un material muy valioso que se intercambió. Sí, nada más observen esta máscara. Esta máscara tiene rasgos olmecas, pero en la parte superior tiene tallado aves. Fue retrabajada aquí y se le puso la iconografía, el animismo, porque vino aquí como una placa olmeca y hay un retrabajo de aves, espíritus protectores, pero locales. Entonces, ahí se ve la parte importante del sello animista. También en Costa Rica se han encontrado estos discos de pizarra y pirita, que bueno, tiene glifos mayas, pero fueron encontrados en contextos del Pacífico de Costa Rica, la parte norte. Estos textos fueron traducidos por David Mora Marín, y más o menos el resumen que les traemos es que el disco fue un regalo de Jaguar Cara de Sol, señor de Huac, que parece ser este sitio en Honduras, por el nacimiento del hijo de Puma Tortuga. Entonces, este disco fue un regalo que por un lado están los glifos y por el otro lado está la pirita, que es muy similar al oro, ¿verdad? Es bastante brillante y posible, el ritual es de reflejar la luz del sol en este disco de pirita. Sí, la pregunta es entonces, esas dinámicas que se dieron de intercambio y también de, yo digo, de transferencia tecnológica y hasta ideológica, porque a veces gente especialista de aquí podían subir, de Costa Rica podían subir hacia la parte mesoamericana o suramericana y compartir, digamos, algunos elementos culturales. Uh-huh. Otra pieza es este colgante en forma, es olmeca, en forma de garra, mano, garra, ala. Y bueno, le falta una sección de la pieza que nunca se ha encontrado, pero toda su forma y toda su iconografía nos hace referencia a este origen olmeca. También, bueno, van a poder ver en la exhibición todo el manejo tecnológico de el trabajo en cerámica, el del jade, cómo cortar por dentro de la pieza y dar todo este movimiento de la serpiente que se está enroscando. También van a ver la tecnología en lítica para esculpir este tipo de figuras y otro tipo de piezas, y el oro, que es necesario fundirlo, tener moldes, hacer todo una preforma en cera de abejas o técnicas
que bueno, en Costa Rica se utilizaron para dar este tipo de piezas, crear este tipo de colgantes. Y aquí traemos un video más o menos de los talleres, y yo no sé si alguna persona del público también nos quiere acompañar, otra que sea diferente a la que vino anteriormente, para trabajar con sí, estos taladros y estas técnicas. Sí, tal vez si alguien nos puede acompañar para que vea cómo es la destreza de una persona que trabaja jade. ¿Puede venir alguno? Este que se ve aquí en el video es más o menos cómo se estaría, ¿cómo es que se llama? El aserramiento con cordel, el pulimiento. Se habla de que cerca de los ríos, por esta necesidad de tener arenas finas o bastante agua, pero también arqueológicamente se han encontrado algunos contextos de talleres para pulir herramientas. No se sabe si es jade todavía, pero sí se han encontrado estos contextos bastante desgastados de las rocas por estar puliendo algún tipo de herramienta con formas de hacha. El taladro es esto que traemos acá para que la gente lo pueda utilizar y ver dónde se hace este movimiento de arriba hacia abajo para generar la rotación de la punta de jade, para perforar, hacer la decoración de los ojos o las perforaciones internas que vimos en algunas piezas. El jade es un 7 de 10 de dureza, entonces es bastante difícil el poder perforar, desgastar y hacer todo este tipo de piezas. Sí, se ocuparía la misma piedra para poder trabajarla o algo más duro, pero generalmente es arenas abrasivas de cuarzo o algún material. Y se habla hasta de huesos endurecidos de aves para hacer algún tipo de… Entonces, tenemos que hacer arqueología experimental, como hablábamos con Tony, para poder ya llegar a ese punto. ¿Alguien que nos quiera acompañar? Si quiere, yo lo hago para que… La idea es que la cuerda esté enrollada y a la hora de bajarlo que se vuelva a enrollar, ¿verdad? Entonces el movimiento debería ser esto. Entonces, si quiere, lo sostiene. No lo frenes, nada más suelta la mano. Eso. Es complicado, sí. Bueno, pero… La tensión tiene que ser como la adecuada para que la cuerda se vuelva a enrollar. Tal vez hágalo para que ella vea que usted no lo sostiene arriba. Eso, muy bien, muy bien. Eso es, muy, muy bien, muy bien. Bueno, ya es una buena especialista. Indígena, el que es así. Gracias. Entonces, un aplauso. La participante. Se tiene que dar el tele. Okay. Entonces, también traemos una muestra de metates o asientos ceremoniales en algunos casos. Son este tipo de piedras talladas con diseños de animales y aves y que en algunas piezas de cerámica se ha visto que se utilizan como asiento, pero también en las mismas piezas se ve el desgaste por moler ya sea granos o algún alimento. Entre más decorados, entre más trabajo se le haya hecho, menos desgaste de
pulimiento por el roce de la molienda se notan. Los más rudimentarios son los más utilizados para moler alimentos. Entonces, algunos hablan de que fueron utilizados para moler ciertos alimentos o producir ciertos alimentos rituales y también para este uso como asiento. Sí, a nivel de toda América, e inclusive aquí ustedes tienen ahí metates, pero el grado de decoración en la parte inferior del plato, si lo ven, representa a un lagarto. Volvemos al tema del animismo. Moler ahí no es lo mismo que moler alimentos ahí, no es lo mismo que moler en algo que no está tallado con un elemento de la parte espiritual. Entonces, para ellos no es que esté el lagarto tallado, sino que es el lagarto. Entonces, él le da el sustento animista a la comida. En este caso, la parte tallada es el cuerpo del ave y la pata central sería la cabeza con el pico. A ver si lo pueden notar un poco. Igual en la exhibición va a estar, entonces ahí lo van a poder ver más cerca. Y el último tema que vamos a conversar esta noche sería sobre la memoria ancestral, fortaleciendo el concepto que nosotros tenemos de que Costa Rica sigue siendo, mantiene muchas de las prácticas tradicionales indígenas y precolombinas, el uso de plantas medicinales, muchas de las creencias o prácticas que se mantienen. En fin de año se come mucho el tamal, que es un alimento muy antiguo, ¿verdad? Hecho de masa de maíz, y otros tipos de alimentos que tenemos. Entonces, en el caso de las poblaciones indígenas de Costa Rica, podemos mencionar 8 de 24 territorios que todavía se mantienen, principalmente en la zona, o sea, las poblaciones más grandes están en la zona Caribe Sur y el Pacífico Sur, pero también se mantienen en el parte norte y de Guanacaste y en el Valle Central. Obviamente, muchas de estas poblaciones han tenido de un choque bastante, o sea, un cambio completamente de lo que creeríamos en algunos casos como lo arqueológico a la época actual. Obviamente todo este cambio de la colonización y toda la ideología nacionalista ha cambiado mucho los territorios, pero en la parte sur, Caribe Sur, todavía se mantienen muchas de estas tradiciones, las lenguas y todo esto. Y por eso traemos este concepto de que Costa Rica es multicultural y multiétnico. Y al final de la exhibición van a ver unas fotografías de costarricenses. Este fue un proyecto elaborado por Melanie Wells y Alvarado en 1996, que fueron fotografiando a personas de diferentes zonas del país. De las regiones Caribe, la parte norte, el Valle Central, del sur. Un agradecimiento de parte del Museo del Jade para el personal del Museo de Arqueología de Cataluña, de todas las personas que han estado involucradas en este proyecto. Del Museo del Jade, el Grupo INS, y para el Museo de Arqueología de Cataluña. Muchas gracias. Entonces, creo que aquí abriríamos la sesión de preguntas, consultas, en lo que yo les pueda aclarar. Y mientras, bueno, viene la comisaria. Hola. ¿En el chamanismo se reconoce a un ser supremo, un dios creador, como en el cristianismo o no? No, ahí este personaje que se leyó al inicio de Cebú, en realidad es un chamán muy poderoso.
Entonces, este Cibú es el que crea la tierra, el que ayuda a crear la humanidad, el que le enseña muchas cosas a las personas, cómo producir, o a los mismos chamanes, cómo curar enfermedades y todo esto, pero no es el mismo nivel de Dios, es más bien como un alguien que un enseña. Ser supremo. Uh-huh. Hola. Hay una sabiduría ancestral entre el chamanismo y el mundo de lo espiritual, que es un mundo no material, uh-huh. y la relación que hace el chamán con las personas normales, uh-huh. a través de los espíritus, que son inmateriales y tal. Esta tradición, luego en Cárdenas, hablan del espiritismo como la relación con los espíritus. Siendo bueno la propuesta chamana, la pregunta es si en vuestro país y si en vuestra cultura, que es la nuestra también, ¿se está potenciando la idea del chamán o tiende a desaparecer el tema? Aquí tenemos el modelo en Europa sobre Hermes Trismegisto, el mediador entre lo espiritual y correcto. Lo material. Y bueno, ojalá perdure el tema de chamanismo. Sí. Esa es muy buena pregunta porque parte de las políticas que habían hace muchos años era el tratar de eliminar completamente la lengua, las tradiciones, las creencias de estos pueblos indígenas. Pero actualmente se ha visto que más bien es necesario fortalecer e impulsar en estos sectores todas las lenguas y tradiciones. Entonces, a nivel de Ministerio de Educación hubo un cambio muy fuerte que es el profesor o profesora de lengua y cultura. Entonces, es un profesor o profesora de la región, del sitio, de la zona de la población indígena que da clases. Antes no existía eso. Y el Ministerio de Salud también se dio cuenta que para poder curar enfermedades era necesario un intermediario entre el doctor y el indígena. ¿Por qué? Porque llegaba al punto donde se le decían, se tiene que tomar eso, y no le decían ni para qué era o para por qué era, ¿verdad? Porque también la lengua dificulta esa comunicación. Hubo un proyecto que era sobre el agua. Obviamente, si usted no hierve el agua, puede enfermar a las personas. Pero para un grupo indígena en particular, el agua tenía vida. Y si usted la hervía, la mataba. Entonces, no podían tomar esa agua. Entonces, ya hay toda una comunicación entre los centros de salud con estos chamanes o líderes médicos, ¿verdad?, de la zona, para poder transmitir toda esta cuestión de la salud pública. Esto está muy bien porque en Europa estamos ahora tendentes a anglosajonizar nombres. Ahora se habla del mindfulness, del coaching, pero en el fondo tenemos que ir a estas tradiciones clásicas que no pueden dejar de existir. Sí, sí, okay. Es una compañera está trabajando sobre esos temas y les ha ido muy bien. Han logrado el hecho de cepillarse los dientes, por ejemplo, para que no se les haga caries. Esto no es algo, no es una práctica, pero la dieta ha cambiado mucho. Entonces, el enseñarles todo eso de que en la boca pueden haber bacterias o ese tipo de cosas es muy importante en todas las áreas y más con estas poblaciones indígenas que a veces la lengua dificulta o las prácticas y creencias dificultan esa transferencia de conocimientos. Bueno, a mí me surgían varias preguntas a lo largo de la conferencia, que ha sido muy interesante, y me han salido varias preguntas. Una, ha empezado, si no recuerdo mal, diciendo que 11.000 años antes de Cristo, tema cazadores-recolectores, pero que la exposición se ubica en el 500 antes de Cristo, más o menos de 500 a 800, si no he entendido mal, ¿no? Uh-huh. Me gustaría saber, en ese estadio, en qué nivel, qué organización socioeconómica había, me refiero,
supongo ya como hay estratificación social, ya no son cazadores-recolectores, posiblemente, no sé si están a nivel de cacicazgo, de qué tipo de organización social tenían, eso en primer lugar. ¿Y qué tipo de organización social tienen muchas de estas comunidades indígenas actuales, que sobre todo las que dices que conservan más las tradiciones del sur del país? ¿Qué tipo de organización social, si son familias que tienen algún tipo de tierras o cómo se organizan? Eso en primer lugar. Después has hablado también del papel de la mujer, que la mujer parece ser que tenía acceso a puestos de poder, tanto como chamana como como líder político. Si podías explicar un poquito más de esto. Okay. Y en tercer lugar, sobre los animales, has hablado que tenían una simbología muchos animales. He visto que ha salido mucho el lagarto, el cocodrilo, el murciélago. Si podías explicar lo más importante es qué simbología tenían, sencillamente, esto. Sí. Bueno, la primera pregunta sobre estos cambios, esta organización política en tema arqueológico. La producción inicialmente para estos grupos igualitarios es de cultivos, ¿verdad? Cultivos pequeños, a veces distribuidos por cerca de las casas. Bueno, no son estos cultivos tan grandes como lo vamos a ver posteriormente en el cacicazgo. Cuando se habla de igualitarios es que nacen sin poder. Entonces, conforme van avanzando en su rol dentro de la comunidad, pueden llegar a adquirir ese poder. Pero el jade es uno de los que va a marcar esta diferencia y ya vamos a ver que van naciendo o se va heredando ese poder. Entonces ya hay una diferenciación que lleva al cacicazgo, ¿verdad? Que se habla de casi que el clan hereda el poder dentro del mismo clan, y hay clanes que siempre van a ser agricultores y hay otros clanes que van a ser, ¿verdad? Eso sí está muy marcado. En el caso de este periodo igualitario, entonces venimos de recolectar a comenzar a cultivar algunas cerca de la casa, ¿verdad? Principalmente se habla de tubérculos. Y la otra era sobre la mujer. Ah, ok, sí. El gobierno establece asociaciones de desarrollo como comunidades, ¿verdad? Comunidades indígenas. Y tienen su presidente, secretario y toda esta cuestión elegidos entre ellos mismos, que se organizan dentro de una cámara de pueblos indígenas. Esto no les ha ido muy bien, ¿verdad? Por cuestiones políticas que van influyendo o conflictos internos que no se resuelven. Pero hace poco se firmó una ley sobre como territorios autónomos. Entonces vamos a ver de qué forma ellos logran pasar esta ley general que se acaba de firmar para organizar dentro de su territorio. Sí se ha visto en algunos grupos hacia el Pacífico Sur que están un poco mejor organizados y tienen su líder, ¿verdad? Y este líder hace poco murió y heredó el poder a su esposa. Entonces sí hay grupos diferentes, pero estatalmente, o sea, el gobierno los tiene como asociaciones de desarrollo comunal indígena. Luego, las representaciones de animales, es a veces complicado identificar ciertamente qué animal es, ¿verdad? Porque son muy estilizados. A veces hablamos de aves y no sabemos si es una guacamaya o si es un zopilote o lo que sea. Pero cuando se logra ver claramente qué animal es y se relaciona con estas mitologías o todo esto, se ha visto que, bueno, el zopilote, al ser un animal carroñero que come de cuerpos de tal vez de difuntos o de animales muertos, se ha visto como un ave que lleva el alma al inframundo y se representa a veces con personas o cabezas en el pico y volando, ¿verdad? Entonces la relación de esta ave se ha visto mucho. El cocodrilo, que está muy representado en prácticamente todos los materiales,
En la parte mitológica se habla de que es en la espalda tiene como crestones. Esos crestones serían, como decir, las almas que se ubican en el lomo y las lleva al inframundo sobre la espalda. ¿Qué más podría hablarles? Del jaguar, no se habla mucho en la parte mitológica, pero sí se habla de un jaguar de agua que vive en los ríos y que lleva, cuando una persona se ahoga en un río, dice que el jaguar del agua fue el que se lo llevó. O sea, hay una gran diversidad de mitologías y de representaciones de animales en la cerámica y lítica y todo esto, pero a veces es complicado poder hacer esa relación. Y la última era la mujer. Sí, sobre tanto las, bueno, lo que se parece con las comunidades actuales o de las que reproducís de las que están representadas. Sí. ¿Cuál es el hecho de que de poder? Sí. Son las poblaciones de Costa Rica y las poblaciones arqueológicas se han identificado como matrilineales, o sea que la mujer hereda el poder o hereda a los hijos y es el tío materno el que le ayuda en esta herencia del poder o de prácticas. Entonces se habla de matrilineal y muchas de las representaciones en cerámica se ve a la mujer sentada tal vez en un metate con los hijos con un hijo en brazos o amamantándolo y esto es casi como una presentación de ese recién nacido a la comunidad, ¿verdad? De que posiblemente es el que va a seguir, ¿verdad? Esa herencia del poder. Correcto, sí, eso. En el caso de la mujer, actualmente como chamana no se ha logrado identificar, pero sí acceden al poder, como este tema que yo les hablaba hace poco. Pero posiblemente sí tenían ese rol, arqueológicamente sí se ve muy claro. Bueno, nada más para aclararlo, el comentario de Laura sobre… Sí, para que ella me hacía la referencia de que hiciera un poco más, explicara un poco más de dónde se obtenía el jade. Como les explicaba anteriormente, el jade se obtiene como fuente, como bloques, únicamente en el Valle de Motagua, que está entre Honduras y Guatemala. Obviamente hay otras regiones más al norte, cerca de Canadá, o también estaríamos hablando de Birmania, Japón, China… Pero la más cercana y los estudios que se ha hecho de composición de la roca, de los jades con las fuentes, es que viene de esa región de Motagua de Honduras. Entonces, hay un sitio que cerca del 300 o antes después de Cristo, que es Copán, controla muy bien la fuente de jade y el secundario va a ser Chalchuapa en El Salvador. Entonces, lo que se está viendo es que en esta zona de explotación de recursos hay talleres donde hacen preformas de hacha o preformas de orejeras o preformas de piezas en jade y así lo comercializan. Pero obviamente en Costa Rica estamos viendo un diseño único que no se ve en otras regiones. Entonces, lo que creemos es que está llegando esta preforma y en talleres, ya sea en Guanacaste o en el Valle Central, se están haciendo las modificaciones, como lo vimos con esta máscara olmeca que le agregan estas aves en la parte superior. Uh-huh. Oye, muy corto. Ante el apabullante dominio de las grandes farmacéuticas, ahora se habla de la unión de Bayer con Monsanto y todo lo que implica, ¿no tienes miedo de que el chamanismo y tradiciones clásicas muy importantes estén a punto de finiquitar o les quieran acabar con ellos? ¿De qué le puedo decir? obviamente es preocupante muchos temas, no solo desaparecer el tema del chamanismo, sino también la destrucción de los bosques o con estos cultivos grandes. Actualmente estamos sufriendo por la piña, ¿verdad? Que son cultivos muy extensivos y que utilizan muchos plaguicidas y
están afectando el medio ambiente. De hecho, hace como unos meses se detuvo unos cultivos de piña porque iban a afectar estos sitios de declarados patrimonio. Y uno dijo, pero ¿cómo es posible que vayan a cultivar casi que encima de sitios declarados como patrimonio de la humanidad? Entonces, no solo la desaparición del chamanismo, sino también estaríamos hablando de los bosques, de esta relación de la naturaleza con el ser humano, que tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Obviamente, en Costa Rica todavía se utilizan hierbas. Si a mí me duele la cabeza o la garganta, me tomo un té de manzanilla y voy al mercado y lo compro. o voy al mercado y me recetan un montón de hierbas según mi enfermedad, si me duele las rodillas o lo que sea. Entonces todavía mantenemos como este uso de plantas medicinales. Pero si se siguen haciendo estos cultivos o la destrucción de los bosques, se van a ir acabando un montón de otras cosas que son necesarias para el costarricense. Tal vez a título personal y con el tema también de la población indígena, creo que usted lo mencionó, que hay cerca de 68 mil habitantes indígenas en el país, que es una población bastante reducida, que viven en sitios bastante complejos de acceso para temas de salud, para temas de porque se han ido yendo a las zonas más complicadas de las montañas. Entonces, ahí hay un tema también de conservación de todas estas poblaciones. Entonces, sí, el gobierno incluso está tomando más acción en todo esto, pero es muy incipiente también lo que pero sí se está realizando. Creo que incluso nosotros a nivel de museos también tenemos una tarea bastante importante, no solamente de visibilizar todo este patrimonio que nosotros tenemos, sino también hacer esa conciencia a nivel de país, a nivel de nosotros como ciudadanos, de conservar no solamente objetos, sino también esas poblaciones que todavía siguen siendo nuestro legado histórico. Mira, Sergio, te quería preguntar sobre la cuestión del jade y si la presencia de los elementos de que creo que aparecen básicamente en contextos funerarios, los que presentáis, si en contextos domésticos aparecen y si en contextos domésticos aparecen materiales funcionales. Quiero decir que los materiales, parece ser que los materiales que aparecen en contextos funerarios, ¿no?, podrían ser materiales hechos ex proceso, puede ser así, hechos ex proceso para las prácticas funerarias, y si en los contextos domésticos habrían materiales hechos en jade. Y una de las preguntas que me va rondando, y estos días hablando con ustedes, es cómo la presencia del jade es un elemento de reafirmación política o de control político de la sociedad, y si ese control político se realiza por los chamanes, que parecen, que dicen ustedes también, que son los que controlan políticamente la sociedad, y qué valor tiene este jade en estas prácticas. Son dos o tres preguntas a la vez. Sí, bueno, talleres en Costa Rica no se han encontrado, talleres del jade, pero para encontrar una pieza. Bueno, vamos a poner esto. Si talleres no se han encontrado, lo que se ha visto en contextos domésticos fue un colgante, no era de jade, era como un tipo de cuarzo, con la forma, o sea, la misma forma, toda la cuestión, como si fuera un jade con un pico largo y todo esto. En un contexto habitacional, pero realmente no sabemos por qué estaba ahí, ¿verdad? Fue Douglas el que lo encontró, y tendríamos que darle un poco más de mente a ese contexto. Lamentablemente él ya no está, pero ese ha sido que se ha encontrado en contexto doméstico.
Funerariamente se han encontrado todos los colgantes habidos y por haber, hachas de todas las formas habidas y por haber, y creo que solo uno, un contexto donde hubo otro, en un mismo contexto, se vieron algunas herramientas que posiblemente se utilizaron, pero son herramientas que se pudieron haber utilizado a cualquier tipo de roca, ¿verdad?, para trabajar cualquier tipo de herramienta. Entonces se habla de que era un artesano de la roca, ¿verdad?, que estaba trabajando la roca. Pero igual, se encontró, se reportó y todavía está como en investigación ese tipo de contexto. Lo que sí hemos visto son estas rocas grandes cerca de los ríos donde se está puliendo las herramientas. Herramientas de jade nunca se han encontrado. Entonces, todavía esperamos en algún lado que se haga esa excavación y se encuentren esos talleres. O podríamos estar hablando de únicamente dos talleres, dos escuelas que están captando el jade y trabajándolo y distribuyéndolo dentro de Costa Rica, porque sí, como la región Guanacaste y la región Caribe, ¿verdad? Este sería como de la forma de la región Guanacaste, con el hacha muy bien trabajada, a veces muy estilizado. Y el tema del hacha agrícola convertido en una pieza de jade es el tema de los cultivos muy relacionado a la fertilidad y al poder, ¿verdad? Entonces, tal vez se podría proponer de que estos primeros individuos que acceden al poder controlan los cultivos, ¿verdad? Mencionan cuándo se cultiva, cuándo se cosecha, y el hacha agrícola es un símbolo que luego se le va a ir agregando esta parte espiritual de aves o de personajes o bueno, todo lo que hemos visto sobre la parte ritual, ¿verdad? El chamanismo. Yo no veo diferente el pensar que un líder político tenga muy bien interiorizado su parte religiosa o sus creencias para decir cuándo es bueno cultivar y que sea fértil esta producción, porque obviamente tiene que serlo, o si no va a fallar la subsistencia del grupo. Entonces estos símbolos en forma de hacha se están representando así, como creo yo, como parte de las prácticas de cultivo. Y lo otro sería este tipo de cosas, ¿verdad? Con formas como cabezas trofeo, con este tipo de representaciones, ya transformaciones, murciélagos, aves de doble cabeza. Ya esto estamos hablando de otro mundo, más el animal, la parte religiosa, que la parte del hacha agrícola. Entonces, estos dos conceptos o estas dos escuelas de trabajo en jade, una podría ser para grupos de estatus de líderes políticos y otra para líderes religiosos, ¿verdad? Pero siempre manteniéndose juntos. ¿Creéis que las comunidades domésticas utilizaban hachas de jade y después estas hachas de jade se transformaban y participaban del mundo de los muertos? ¿Es así? Hay un hacha que se está partiendo, que bueno, lo vimos, ¿verdad? Es un hacha de jade que tiene la mitad seccionado de ambos lados, ¿verdad? Y ese, si usted lo nota, tiene desgastes en los filos y en la parte trasera. Entonces parece ser que antes de comenzar a cortar se utilizó, ¿verdad? Habría que ya ver, estudiar un poco más esos desgastes y todo eso para ver en qué se está utilizando. Pero otro tipo de hachas que se han encontrado también presentan esos mismos desgastes, ¿verdad? Claro, a la hora de ya terminar la pieza y pulirla, muchos de esas huellas de uso se pierden. Sí,
Nada más queríamos, en la parte de las fotografías, que es el cierre multicultural, que retrata un poco la diversidad de Costa Rica actual, queríamos complementar la información un poco más, comentando que estos proyectos son de dos fotógrafos distintos que la comisaria invitó como parte de la exposición de forma complementaria para precisamente lograr un vínculo, una conexión más con el presente de Costa Rica. El primer proyecto es Una Ventana hacia el Alma, es de Melanie Wells, que es una mitad estadounidense, mitad costarricense, que ha dedicado gran parte de su trayectoria a retratar comunidades indígenas que son de las que comentaba doña Laura, están ubicadas en zonas de las montañas de difícil acceso, donde en muchos casos hay que caminar alrededor de 3 días para ingresar, y que no solamente a nivel de acceso de caminos es difícil, sino también a nivel de comunidad, porque son un poco más cerradas por también el tema que han sufrido a nivel de social, cultural y otros que no vamos tampoco a invisibilizar. Y en el otro caso es Lucas Iturriza, que es un argentino que está radicado y residente en Costa Rica, que se ha encargado por su parte de retratar la diversidad más citadina de Costa Rica. Entonces, él por su parte ha retratado toda esa influencia migratoria de los últimos siglos que ha vivido el país y que ha conformado su población actual. Entonces vemos personas con rasgos muy distintos, con mezclas, e incluso tenemos personas que sí tienen conciencia de su descendencia, en algunos casos italiana, alemana, china, afrodescendiente, que es lo que nosotros vivimos a diario en el país, que lo que nos retrata, nos pueden ver a nosotros también, somos un ejemplo de ese proyecto. Y como propósito de vinculación con este presente es que se decide la exhibición con estos dos proyectos. Se decidieron elegir 5 fotografías para cada uno de los proyectos, pero tienen una gran cantidad de registro en cada uno de sus áreas en las que se han especializado. Gracias. Una pregunta muy rápida. No he visto armas. No, ¿el jade no se usaba como arma? Porque creo que en otras. Porque he visto películas y eso sí había. Usaban filos de jade, ¿no? Como arma. Aquí no. O era muy caro para. Sí, eso es parte de lo que estábamos hablando, de que esas huellas de uso, de desgaste a la hora de golpear algo, ya sea madera o trabajar el suelo, o ya sea ritual, a la hora de tal vez ejecutar a alguien, habría que ponerle más detalle. Lo que sí es claro es que ya cuando es colgante, ya es imposible utilizarlo. Antes, tal vez, cuando era un hacha y antes de ser seccionada, posiblemente pudo haber sido utilizada, yo creo, en algo ritual, ¿verdad? Por el tema del jade. Pero sí tenemos flechas o lanzas en piedra, y la madera lamentablemente se ha conservado muy poco. Se conservan como 10 piezas en madera en todo Costa Rica, pero los textiles, canastos o todos los trabajos en madera debieron de haber sido 10 veces lo que vemos actualmente en colección arqueológica. Bien, muchas gracias a todos. Si voleu saber més coses demà, una altra vegada, tindrem una visita a l'exposició, podeu veure les peces en primera persona. És molt singular. Moltes gràcies a tots. Gràcies a Virginia.